Hola, buenas tardes. Disculpen este brevísimo retraso. Estamos hoy haciendo esta sesión de preguntas y respuestas con el director de la película Fragmentos en la vida de un músico. Se trata del buen colega Pablo Chavarría, que ya tiene un recorrido, hablábamos fuera del aire, tiene un recorrido ya con el FIC Monterrey de algunos años. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Narce? Muy bien, Qué bueno. aquí de nuevo en Monterrey, en el FIC Monterrey, que como dices ya varios años. Sí, hombre, estábamos ahorita rememorando tu primer cortometraje que tuvimos en el FIC fue Sinomis. A los que no saben, bueno, Pablo Chavarría es biólogo de carrera. Y entonces este cortometraje primero que participó en el FIC Monterrey fue de un corto de los perritos de la pradera, ¿no? Entonces, de los perritos de la pradera a fragmentos de la vida de un músico, hay un tramo gigantesco, Pablo. ¿Tú qué sientes cuando volteas a ver tu filmografía? ¿Cómo la aprecias tú mismo? Pues mira, ese de Sinomis me gusta lo que decíamos hace rato, ¿no? El final, como que está ahí el perrito y están como los subtítulos y está hablando. Que te decía que era un poquito de esa parte, por ejemplo. A lo mejor se retoma en esta peli como de, con un poquito de humor, se podría decir. Y bueno, ese corto, como quiera, sigo, lo veo y digo, le cambiaría varias cosas, obviamente, como cierto tono o ciertas cosas como en esta, como querer dar un mensaje ambiental, digamos, un poquito a lo mejor directo, pero bueno, está bien, era lo que era en ese momento y y así con otras pelis, ¿no? Cosas que me gustan, que digo, ahora le sigues como para mí, sigue estando chidas y así. Y a partir de Terrafen y pues otras cosas que también piensas, lo cambiaría, creo que es normal, ¿no? Y veo cosas que siguen ahí, por decirlo así en general, pero siempre con la necesidad, sí, en cada película de explorar algo. O lo mismo, pero de otra forma, no sé, ha sido como esa parte. Tú ya en el 2011 pensabas que te ibas a dedicar a la dirección, que esta era la profesión a la que te querías dedicar, o cómo fue que has hecho esta carrera tan prolífica, porque hay que decir que en estos años tienes un montón de películas. Antes del corto este de Sinomis, yo he hecho como programas de televisión enfocados en la naturaleza, ¿no? Ya desde ahí pues ya aprendí un poco a usar la cámara, a editar, entonces ahí me fui convirtiendo como, bueno, porque un amigo que era el que hacía el programa conmigo, Eli García, él era el que andaba ahí, agarraba las serpientes y todo eso, explicaba, ¿no? La importancia ecológica y todo esto yo hacía la cámara. Y pues desde ahí como que empezó esa onda de, bueno, yo soy parte de armar esto, y luego pensar en hacer pues Terrafen como, sí, pues un largometraje como que, te podría decir que no se me hizo como tan descabellado pensarlo, a pesar de que puede parecer como, pues sí, es un trabajo, ¿no? Hacer un largo, pero yo en este proceso vi películas que yo vi como que estaban hechas de una manera que a lo mejor yo también podía hacerlas de algún modo, ¿no? Por el tipo de sí, las cosas que filmaban, por decirlo así, ¿no? Sin tantos efectos, sin tanto, algo más natural, por decirlo así, o sencillo. Entonces eso fue lo que yo creo me motivó a decir, bueno, pues igual y hagamos una película. La que sigue y la que sigue. Ajá, y luego de ahí se fue como, sí, sin pensarlo tanto, en querer hacer, en querer experimentar, y fue casi una por año, luego ya me tardé como dos en una, y así, pero pues la siento igual chido, es parte de un proceso de reflexión y todo eso, ¿no?
Sabes que me gusta mucho y yo te uso mucho de referencia, Pablo, porque creo que hay muchos jóvenes cineastas que siempre están como, quiero hacer una película, quiero hacer una película, pero están como esperando hacer esa primer película con mucho dinero, con todo el apoyo, ya sabes, como con estos esquemas mucho más comerciales o mucho más estructurados. Y me parece muy valiente que tú digas, pues voy a hacer una película, o sea, con mis medios, como quiera, como pueda, pero la hago. Y eso está muy padre, o sea, creo que es un mensaje muy contundente de que se puede hacer otro cine y que el cine se puede hacer nada más de animarse a hacerlo, ¿no? No hace falta como esta, un poco lo que mencionas justo en el inicio de Fragmentos en la vida de un músico, de este cine sin la institución, sin la beca, sin el. Y me aviento y me lanzo de cabeza y aquí estoy, ¿no? Me parece hacer esta declaración de bueno, aquí estoy y estas son las películas que yo hago. Sí, como ese inicio ahí medio como de manifiesto, ¿no? También está Exacto. como en un juego también con la, y la misma letra lo dice, ¿no? En mi pensamiento de, bueno, también poner esto de que es exageración. La misma letra lo dice, pero fue muy influenciado por unas cosas que estaba viendo de rap y así. Y también como algo sencillo de juego, porque normalmente las ideas sobre cine, ¿no? Sobre cine experimental y todo esto, pues siempre se plantean más como en textos de esta manera, como en estas manifestaciones de ensayo o algo más, digo, esto también hay manifiestos, ¿no? De cine y así que tienen, es esta como más, como tú dices, como más pasional o más así, más casi, Y de las tripas. Sí. Te decía también al inicio que me gusta mucho Fragmentos en la vida de un músico, que siento que es una obra de tus obras, es como la más descarada, lo que te decía. O sea, me parece como está simpática, te burlas un poco incluso de ti mismo, ¿no? Ahí al final con el gran Pablo Sí. Barría. Entonces, me gusta mucho esta parte. ¿Cómo la ves tú? O sea, ¿qué nos puedes decir de esta película que tenemos este año en la competencia? yo creo que está bien, me gustó esa, como definición que le das de descarada. Sí, tiene algo de eso, como atreviéndome a jugar también con estas cosas de. Por ejemplo, yo ya la estaba editando y esta canción surge en medio, o sea, tampoco estaba pensada como desde el inicio. Y la última parte, por ejemplo, tampoco estaba pensada así. Mi amigo empezó a improvisar eso, que muchas veces jugamos con eso, ¿no? Como de burlarnos de ciertos modos, y todo esto de los directores y de las formas, de la seriedad de las entrevistas y la explicación teórica, ¿no? Que es un poco que siempre jugamos también a burlarnos un poco de los conceptos y todo, que a la vez que los usamos en serio también, hay cierto modo como de que pues, suenen graciosos. O sea, suena gracioso, pero igual y como quiera para ti es en serio. Entonces, hay un juego con eso y con la cosa del director también. Desde el inicio hay como hay unas como instituciones que patrocinan la película, bueno, ya estoy spoileando, bueno, pues ni siquiera estoy pensando en eso, la verdad. Tú dale, Unas que son, falsas, como parte del juego también de una película, como algo así como irónico, se podría decir, de ciertos aspectos de lo que yo he vivido y cómo me he sentido y lo que veo, no sé, va un poco por ahí. sabes que también estaba pensando que justo. Bueno, tú ya tienes un cabrito de plata, si no me equivoco, por Terrafeni, ¿puede ser? Sí. Y el año pasado ganó Raúl Quintanilla con Finamor, Sí. que tú y Raúl son amigos, platicábamos también de Diego Armando Moreno, que en algún momento ha participado en el festival, que también, pues, yo creo que son cuates, quiero pensar. Sí, todo. Y Alexandro Aldrete, también que pues su filmografía también me resulta súper interesante, creo que también lo conoces. En fin, a lo que quiero llegar es que hay un movimiento, me parece a mí, de cine regiomontano que pues está buscando abrirse, ¿no? Esta película que ahora encontramos en Netflix de Ya no estoy aquí, creo que da mucha proyección al cine regiomontano.
aunque no lo representa todo, pero bueno, es un cine que está ahí, que se está viendo. ¿Tú crees que hay una movida, Pablo? ¿Crees que sí hay un frente ahí? También está Carlos Lenin con La Paloma y el Lobo, que no sé, creo que también son cuates, no estoy segura. Pero bueno, no sé si tú sientes que hay ahí como un frente de cineastas que están como proponiendo cosas desde Monterrey, haciendo cosas. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, también gané Alex Film. Ah, también Alex Film, es verdad. Tienes dos, vas por el tercero. Récord ahí ya. Ya, te vamos a dar ahí presa honoraria. Nosotros, Diego, Raúl, Alex, y así nos fuimos conociendo, presentándonos ahí, ¿no? Y cuando participamos en el propio festival. Y sí, pues hemos creado ahí como una amistad muy chida. Trabajamos ya juntos en una producción también, una peli, y compartimos muchas cosas, de muchas cosas, ¿no? De la vida, pero bueno, para decirlo más específico, como del cine, nos gusta muchas veces, cada vez un poco menos, quizá también por cómo han estado las circunstancias, pero pues platicar mucho y ya sabes, ¿no? Pensar y discutir y todo esa onda que se da, y la disfrutamos mucho también, ¿no? También nos apasionamos con eso. Y te digo, pues Diego ha sido fotógrafo en dos de mis películas, ¿no? Una de ellas, Alex Film. Él también es un cineasta. Muy interesante como lo que dices, ¿no? Raúl y Alex y más gente también están por ahí, los de Esto es para Esto. Una generación más joven. No, pero decir como que, pues sí, hay gente haciendo cosas, no sé, no, ya ves que se habla como de ciertos a veces movimientos que se parecen como estéticamente, y así, que el nuevo cine alemán o rumano, como más documental, como que todos comparten algo. Acá siento que sí, también compartimos más menos cosas, pero no siento que haya un movimiento así tal cual. No sé tanto tampoco cómo esté, te digo, como otra gente que... No sé si soy yo o fue Pablo, pero voy a aprovechar este momento de un poco de desconexión. Para mencionar que, bueno, la película de Fragmentos en la vida de un músico y Marino y Esmeralda son nuestras dos películas regiomontanas que están compitiendo para Cabrito de Plata, mejor película de Nuevo León. Como lo mencionaba Pablo, pues él es ya le vamos a dar un honorario porque ya lleva dos cabritos, este va por el tercero. Creo que ha participado con más películas, pero estas dos, Alex Film y Terrafeni, fueron ganadoras en su momento, en su año. Y a mí, en lo personal, me resulta muy interesante la filmografía de Pablo, porque creo que siendo biólogo de carrera, ha iniciado como esta búsqueda de su propia narrativa. Una narrativa muy experimental, una narrativa muy propositiva, me atrevería a decir también, pero que justo culmina para mí en esta película de Fragmentos de la vida de un músico con un disclaimer mucho más pues arriesgado, no arriesgado, como eso, en un sentido como un tanto más gracioso, esta autoburla y tal. Pablo, ya volviste, que te fuiste un momentito. Ya. Bueno, sí, esto es las cosas del en vivo, no se preocupen, ya estamos aquí. Entonces estábamos hablando que no se parecen tanto, a lo mejor estéticamente o en temática, ¿no? Pero pues sí hay como una generación, me parece a mí incluso de edad, que son como todos de la misma camada y vienen por ahí los más jóvenes detrás, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Y te digo, pues yo creo que sí, sí compartimos cosas, como quiera, sí, sí. Estamos desfasados, creo. Sí.
Yo te doy tiempo. Voy a aprovechar para decir que los que quieran Okay, preguntar a ver. cosas aquí en en los comentarios, bienvenidos, ¿eh? Pueden preguntarle a Pablo lo que quieran sobre esta nueva película que estaremos pasando el próximo miércoles 19 a las 6 de la tarde. Ay, se nos volvió el Pablo. Cualquier pregunta la pueden hacer aquí. Ahorita nosotros seguro vuelve Pablo, está teniendo algunos problemas de conexión. Esto es lo que pasa con las transmisiones en vivo. Pero bueno, pueden preguntarle. Quiero aprovechar para decir que la película estará en Cinépolis Click. Pueden ingresar a cinépolisclick.com. Ya por ahí en la pestaña de festivales y premios o premios y festivales aparece ya un banner con la leyenda del FIC Monterrey, nuestro póster morado. Y a partir de mañana ya van a poderle dar clic y que los lleve a los títulos que estarán disponibles. Recuerden que cada día se abrirán películas distintas. Mañana tenemos, por ejemplo, dibujos contra las balas por la tarde. Bueno, ya volvió Pablo. Ya se fue otro set. Sí, Listo, nombre, Pablo. sorry. No, hombre, Sí. no pasa. Así es estas cosas, no te preocupes. A ver, Ahora platica. van a estar ladrando quizá un poco los perros, pero bueno, parte del fuera de campo. Sí, así es. Muy bien. ¿Qué me decías de los colegas regios? No, pues no sé, creo que ya más o menos ahí veo que hay movimientos, ¿no? Está la peli de Luis también. También, justo lo mencionaba ahorita que te fuiste. Hecha muy independiente de esta manera, como decíamos, y qué chido. Entonces Sí, ahí son pues hay propuestas. movimiento. Hay movimiento. Y Pablo, ¿qué, cómo, platícanos un poquito de Fragmentos en la vida de un músico, dónde nace, se te ocurra en una borrachera, se te ocurre en la bañera, En dos cómo... borracheras. ¿Cómo la concibes? ¿Dónde nace? Y un poquito de la película para que la gente se anime a verla. Sí, creo que siempre cuando estás como que en el mood de qué quieres hacer o así, hay como momentos que se te presentan de que dices, ah, bueno, voy a tomar esto, ¿no? Como esperando qué cosa puede ser aquello que quieras filmar. Y entonces, pues yo conocí a Javi, yo también ahí le doy algo a la batería. Lo conocí, él también hace música de improvisación y junto con otro amigo, Javi, bueno, es el protagonista de la película. Pues empezamos a hacer música, a improvisar y luego se fue dando la idea. Él también hace cosas, como videos y así. Le late eso, entonces fue como, hey, pues hagamos una película como en la idea de improvisación fílmica. Pues ahí con todas las mezclas que eso se puede tener, pero como marco, digamos, para partir de ahí, ¿no? Y así fue como se fueron dando las cosas. En el momento, no estaba, algunas escenas sí las planeamos antes, pero luego en el camino, pues conocimos a Valentina, por ejemplo, y ella se integró a la peli. Durante el tiempo que estuvimos haciendo, se me fueron ocurriendo las ideas, no fueron todos los días seguidos, fueron como así medio intermitentes. Pero filmamos así como, para decirlo formalmente, como 13 días o algo así, 14, más imágenes, algunas que yo ya tenía también como de archivo, que siempre me da tentación hacer eso, como de meter de imágenes que ya tengo y que me hacen algún sentido, se van ahí agregando, ¿no? Es la que más me he tardado en hacer el montaje también, creo por lo mismo que, pues, podían caber muchas cosas en medio, que es lo que me pasó mucho con esta película. Y luego la veo y digo, ah, aquí pude haber extendido esto, pude haber metido esto. O sea, como que siempre parece como que puedes meter una cosa más y que puede ser algo interesante, ¿no? Y de juego. Pero bueno, ya tenía que parar en un momento, estuvo bien. Sí, siempre las vemos y decimos, le queremos cambiar cosas, ¿no? Nunca queda perfecta Le quiero la versión agregar. final. A mí me viene esa idea como que le quisiera agregar, pero luego también, no sé, así salió. Oye, Pablo, se estrenó en FICUNAM, ¿estoy en lo correcto? Ajá, sí.
Y tiene, ¿sigue otra cosa? ¿Tienes alguna otra selección adelante? ¿O cómo has vivido esto de la pandemia? Porque yo creo que el 2020 ha sido un año bien complicado para la distribución, para los festivales, para las películas que estaban ahí justo arrancando su vida festivalera. Y pues viene Sí. todo esto. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues fíjate que sobre la peli, después me escribieron pidiéndomela para verla al de algunos festivales. Como dos, creo, ya han dicho que no. Yo no la he metido tanto, como a dos, tres. No sé cómo sentí también, como que no moví tanto a lo mejor esta película, o dejé más bien eso, ¿no? También que a lo mejor llegaran y si queda en algún otro, pues chido, y si no, bueno, como que está bien, ya vendrán otras cosas. Y así, ahorita te digo, estoy como esperando alguna respuesta y te digo, metí algunos, entonces, pues a ver qué pasa. Y en ese sentido, con esta peli, pues sí, como he estado relajado, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Y hay proyecto en puerta? ¿Hay proyectos futuros por ahí que nos puedas platicar o estamos en otra? Pues ahorita me animé a escribir un poco más, como ya, no sé, algunos diálogos, así, cosas que también, ¿no? Como en esta búsqueda de ver, bueno, probarse un poco, a ver qué tal, y también porque lo quiero hacer, ¿verdad? No solo como de prueba a huevo. Y ahí eso, yo creo que eso es de lo más, que De lo estoy que estás. más concentrado, y por ahí si sale algo más, sencillo de grabar, digamos, pues también, igual y sin, como, sin guión y todo esto, ¿no? Yo creo que lo meto un poco a fuerza, vamos a decirlo así, porque va a ser el tema recurrente este año. El coronavirus afectará a la producción, pues, digamos, más profesional, con estos grandes equipos de más de 100 personas y tal. Afectará cómo se concibe un llamado, cómo se maneja el set, etcétera. Para ti también representa un cambio, Pablo. Ahora vamos a tener que ir en cubrebocas y contar historias con cubrebocas y no va a haber besos y cosas así. O no, no pasa nada y yo sigo con mi onda y como siempre lo he hecho. Por ejemplo, haré un spoiler. Raúl, por ejemplo, ya tiene un largo. Ya hice una peli en este tiempo. Wow, sí, es que él es. Y que está ahí también el detalle del cubrebocas. No está en toda la película y así. Entonces dije, ah, bueno, esto es como, ¿cómo se puede mezclar un hecho ahí, ¿no? Histórico. Claro. Pero como quiera, la película no se siente como tan permeada de eso. No sé si me No. expli no sé si me Sí, explique. sí, sí. Entonces creo que en esas distancias es como empezaremos a hacer, desde las posibilidades, hasta de comedia, ¿no? Por el cubrebocas, o de más también dramatismo, seguro creo que igual iba a haber más. Bueno, no sé. Como tú vayas sintiendo en lo que quieres hacer, si es como necesario o no, y de qué manera puede tomar importancia, ¿no? En lo que yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, no lo he integrado realmente. O sea, es cosa que estoy pensando en algo que no tiene que ver. Claro. Entonces yo creo que depende de cada situación, de cada quien quiera hacer en su Claro. película. Pues antes de contestar una preguntita que tenemos aquí, que es más bien de los horarios de las películas, ¿hay algo más que tú quieras decirnos, Pablo, para ir cerrando esta charla? ¿Alguna invitación, algún algo que nos quieras decir? Creo que no. No, Pues pues que no, la que la puedan, vean. sí, que la vean, y que pues vean ahí varias películas chidas que hay. Están las opciones de también de como de presentaciones, de las charlas. Sí, Se me vienen hay las un montón no de se me eventos, vienen hay un montón. las palabras. Sí. No, no te preocupes. Es que nos pregunta por aquí Arce Aguirre, saludos.
que si hay un librito con los honorarios como era en la versión presencial, va a salir el catálogo digital, esperamos que hoy mismo ya esté publicado en nuestra página web, pero lo mejor es entrar a la página ficmonterrey.com y ahí en catálogo digital pueden acceder a todos los horarios de todas las películas. Repetimos que Fragmentos en la Vida de un Músico estará el miércoles 19 a partir de las 6 de la tarde. Para que estén por ahí pendientes, está esta charla grabada, pueden regresar a ella aquí para escuchar a los perritos de Pablo que están ahí de fondo. De la pradera, volvimos, te digo. De no pradera, está. Del patio, pero Pablo, te agradezco mucho, yo creo que hablamos poco, pero a mí siempre me gusta mucho escucharte hablar, creo que eres una persona que tiene ahí un poco... bien amueblado, de unos muebles más bien como rústicos, me los imagino, pero me gusta mucho platicar contigo, te agradezco que hayas venido a este espacio, te deseo mucho éxito a Fragmentos en la Vida de un Músico, y pues nada, estamos aquí en el festival toda la semana platicando y mandando saludos a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Narte, también que el festival vaya muy chido. Saludos gracias. A todos. Bye, bye. Bye.